Hola, boas tardes, benvidos e benvidas ao museo. Hoxe temos connosco a Montserrat Fornells Angelats, que é licenciada pola Universidade Complutense de Madrid, doctora en Historia de Arte pola Universidade de Florencia, museóloga pola Universidade do País Vasco, doctora pola Universidade do País Vasco, museóloga pola Universidade de Florencia, catedrática emérita do Instituto Usandizaga de San Sebastián, e investigadora sobre a pintura de finais do século XIX e principios do XX. E especialmente especialista na obra de Antonio Ortiz de Chaue, o artista ao que hoxe adicamos esta charla. É curioso, pero cando un se adica á investigación durante moitos anos, ás veces temos o prazer de achegarnos a través do teléfono, como foi no noso caso, de unha persoa que busca un cadro que leva moito tempo buscando, e a gran alegría e a ilusión que lle produce o atopar o esa obra. Eso pasou nos anos. Montserrat chamou preguntando si era verdad que aquí había unha cabeza dunha nena sarda que la levaba moito tempo buscando, que atopara buscando na rede casualmente, e eu dixenlle que sí, e ela non o creía. Decía, levo non sei cantos anos buscando isto. Eu recoñecirme enseguida en ela, porque durante moitos anos pasou a todos os que nos dedicamos a isto eso de estar buscando algo e dicir, pero onde estará, onde estará, e atopalo no sitio máis insospeitado, e ás veces moi porque esta obra leva exposta no museo, pois leva aquí desde os anos 60 e estuvo exposta prácticamente sempre ao público. Pero bueno, eso é un pouco a grandeza da rede, non? Que con todos os seus inconvintes, pois moitas veces facilita o que os investigadores podamos chegar a lugares que non é fácil facelo de outra maneira. Como decía, ela é especialista na vida e na obra de Antonio Ortiz de Chaue, que foi un dos pintores máis galardonados e máis recoñecidos da súa xeración, e que se dedicou fundamentalmente ao costumbrismo dentro de unha visión realista que era típica dos finais do século XIX, principios do XX en España. El foi un pintor viaxeiro, estuvo en moitos lugares, entre eles en Cerdeña, onde vai ter unha gran difusión, vai ter unha gran importancia o seu labor ali, sendo un pouco o inicio da escola sarda de pintura, e precisamente en Cerdeña, pois no lugar de Azara, de onde é a nena que reproduce o noso cadro, pois hai un museo dedicado á súa figura. Non quero ampliar máis a presentación, porque Montserrat vai nos agora a ilustrar magníficamente sobre esta obra e sobre a importancia do autor. Solo decir que ela dedicou a súa tese doctoral a estudio desta figura, e tamén foi a comisaria da primeira antolóxica que se dedicou no ano 1991 ao artista no Centro Conde Duque de Madrid. Moitísimas gracias, Montserrat, por acceder a chegarte a Pontevedra para comentar con nos sobre o artista. Moitísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los que con este tiempo maravilloso han optado por venir a escucharme, y muchas gracias al Museo Pontevedra y a su director Ángel Estilbe por invitarme a dar esta conferencia sobre un tema que me apasiona, sobre el que he escrito muchos libros, comisariado diferentes exposiciones, pero había un cuadro que me enamoraba, que solo había visto reproducido, que durante 40 años he soñado con encontrarlo, y lo he encontrado aquí en Pontevedra. Entonces, para mí es una ocasión también muy especial, y vamos a hablar de este cuadro maravilloso. Creo que cuando acabe la conferencia comprenderán que, aparte de su valor artístico evidente, tiene mucha importancia en el panorama del arte español e italiano de comienzos del siglo XX, y la historia de este cuadro y de su trascendencia. Bueno, naturalmente tenemos que hablar en primer lugar de su autor, de Antonio Ortiz de Chaue,
que constituye, junto a Sorolla y Zuloaga, el trío de ases de la pintura costumbrista española del tránsito del 19 al 20. Antonio Ortiz Enchagüe fue un artista cosmopolita y viajero que se centró en la representación a tamaño real. Tengan en cuenta que todas sus obras, los personajes tienen tamaño real, en la representación, como decía, de escenas y tipos populares, sobre todo mujeres, de los distintos países donde vivió: Italia, Holanda, Francia, Marruecos, Argentina, Estados Unidos, siempre personajes tomados directamente del natural, sin idealizaciones ni folclorismos, y con un estilo que se caracteriza por su recio dibujo, sus densas pinceladas y su espectacular manejo del color. A diferencia de sus contemporáneos Sorolla y Zuloaga, él pintó en clave de realismo ibérico a los personajes de otros países, consiguiendo algo tan aparentemente contradictorio como fue la internacionalización del costumbrismo español de finales del siglo XIX y principios del XX. Para situar al personaje, simplemente dos datos. Su vida transcurre en este periodo, justo los últimos años de Alfonso XII, luego la regencia de su viuda María Cristina, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Ese es un poco el marco histórico a nivel nacional. A nivel internacional, pues ya saben, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. Digo, para englobarlo en su momento histórico. Y a nivel del panorama artístico, hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX, las exposiciones nacionales de Bellas Artes que se celebraron en Madrid era el certamen al que acudían todos los pintores que querían alcanzar la fama. Tener una medalla en esas exposiciones pues significaba estar ya consagrado en el mundo del arte. Y esas exposiciones, por tanto, eran las que marcaban la moda del momento. ¿Cuál era la moda en la segunda mitad del siglo XIX? Pues era lo que se conoce como pintura de historia. Una pintura en la que magníficos artistas representaban momentos estelares, momentos cumbres de la historia de España. Especialmente se solían centrar en los reyes católicos, en los austrias, en definitiva, momentos de esplendor del Imperio Español, contrastando con la delicada situación del presente. La regencia, el turno de los dos grandes partidos que acabó de malas maneras, la aparición del movimiento obrero, la primera industrialización, la pérdida de las colonias, el desastre del 98, la sensación de que era necesario cambiar, lo que se conocía como el regeneracionismo. Todo eso es lo que hace que a finales del siglo XIX una generación de artistas más jóvenes empiece a abandonar la pintura de historia y apueste por el realismo, una corriente que, procedente de Francia, se extiende por Europa y que está encabezada, como saben muy bien, por figuras como Courbet. Estos picapedreros representan ese cambio. Ahora ya no se pinta a reyes, a emperadores, a santos y a nobles, sino que se pinta a las clases populares, a las gentes sencillas, a los desarrapados, a los miserables. Aquí tenemos, o a los campesinos, como es el caso de Millet en su Ángelus. Pues bien, esta joven generación que apuesta por el realismo abandonando la tradicional pintura de historia tiene en España importantísimos representantes que se fijan no tanto en lo que ocurre en Francia como en nuestra tradición del siglo XVII. El siglo de oro español, con figuras como Velázquez, Rivera, Zurbarán, etcétera, fíjense en la vieja friendo huevos, había vuelto sus ojos ya hacia esos personajes populares y las escenas cotidianas. Por eso Velázquez fue el ídolo de Sorolla, de Zuloaga y, por supuesto, de Ortiz Echagüe. Aquí pongo unas imágenes para que veamos un poco estos artistas que inician la nueva tendencia de ese realismo costumbrista, como Sorolla o como Ignacio Zuloaga con sus famosos tipos castellanos. 1908, el mismo año que La Niña o Mujeres de Sepúlveda, y por supuesto Antonio Ortiz Echagüe, que era un poco más joven que los dos anteriores, pero que, como digo, forman los tres grandes de esta corriente del realismo costumbrista. Aquí
tenemos un cuadro muy relacionado con la cabeza que tiene el museo y luego veremos por qué y cuál es la relación que existe. Bueno, Antonio Ortiz Echagüe era hijo de un andaluz y de una vasca. Ya ven qué combinación más estupenda. Su padre era militar y era profesor en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Eso explica que el pintor, así como su hermano José, el fotógrafo, también artista conocido, nacieran en Guadalajara como podían haber nacido en cualquier otro sitio. Pero enseguida, con muy pocos años, a su padre lo destinan a Logroño y es allí donde él empieza a hacer los primeros años de bachillerato, lo que hoy llamaríamos el bachillerato elemental. Bueno, hoy no. Pero el bachillerato elemental, es decir, está aquí haciendo un bachillerato 10, 11, 12, 13 años y ya él se dan cuenta de que tiene una vocación artística precoz impresionante. Y su objetivo, con 13 años, es irse a París. Su padre, que era militar, como hemos dicho, le dijo, si quieres, te puedes ir a París si apruebas los dos últimos años del bachillerato en uno, tercero y cuarto. Pues se pueden imaginar el entusiasmo y el trabajo que puso para conseguir hacer esa maravilla de hacerse dos cursos en uno para que el año que había ganado su padre le dejara ir a París. También es verdad que en París estaba su tío, otro militar, don Francisco Echagüe, que era hermano de la madre, de la vasca, que estaba como agregado militar de la Embajada Española en París. Entonces, con 14 añitos recién cumplidos, nuestro joven se marcha a París y ahí entra en la Academia Julián. Aquí le tienen, 14 años recién cumplidos, en esa academia. Allí pasó el primer año y cuando llegó el verano vino a Vigo. Sorpresa. ¿Por qué? Pues lo voy a leer en sus memorias. Él escribió unas memorias que quedaron inacabadas, pero que se han publicado en Italia, en Cerdeña precisamente. Tuvieron el detalle de publicarlas en italiano y en español. Y les voy a leer lo que él cuenta de ese primer verano cuando vuelve de París. Dice así: en verano volví a casa de mis padres a España. Las primeras vacaciones coincidieron con la pérdida de nuestras colonias, lo que he comentado antes del desastre del 98. Y ya en Julián me habían hecho mi caricatura, que allí sigue, de marinero en un torpedo, mientras desde el horizonte la potente escuadra norteamericana me lanzaba sus certeros obuses. Me lo hizo un norteamericano antes de conocer el final de la guerra. Aquel primer verano, está hablando del verano de 1998, habían anunciado el envío de la escuadra norteamericana a bombardear nuestras costas. Y mi padre fue mandado a fortificar la bahía de Vigo. Su padre, Antonio Ortiz Puertas. Mi tío me envió en un hermoso transatlántico que iba a Sudamérica desde Burdeos a Vigo. Habitábamos una casa en la carretera de Bayona, enfrente de la magnífica ría y las puestas de sol detrás de las islas Cíes y Vigo, con su barrio típico de pescadores abajo. Guardo un recuerdo hermoso de aquellos parajes, y es la única guerra que he bendecido, pues la escuadra norteamericana no apareció, y en cambio yo, acompañando a mi padre a las diferentes rías fortificadas, lo pasé muy bien. Así que, curiosamente, les aporto este dato de que apareció por aquí en aquel verano. Bien, después se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de París, en el taller de Léon Bonnat, el magnífico retratista francés, donde perfeccionó el dibujo y sobre todo el dominio del retrato. Aquí le pueden ver, choca evidentemente su juventud, su aspecto de niño, con los demás estudiantes del taller de Léon Bonnat en la Academia de Bellas Artes Francesa, y aquí le ven pintando un retrato, un género que va a ser una de sus especialidades, sin lugar a dudas. Bien, el primer cuadro importante que pinta, lo pinta en unas vacaciones de verano. Lo pinta en este pueblo, alavés, porque su madre era de Álava, y este primer lienzo ya nos demuestra qué es lo que a él le interesa. Le interesan las escenas populares, lo cotidiano, se mete con su lienzo
en la iglesia del pueblo y representa esta escena de las beatas arrodilladas y colocando velas, lo que se llaman las argisaiolas, seguramente en una misa de difuntos, que van todas vestidas de negro, y la colocación de los bancos, el planteamiento de las figuras que van reduciéndose según nos alejamos, todo ello nos muestra que a pesar de que tenía 16 añitos, pues ya era un pintor realmente notable. Este tipo de temas van a ser los habituales de estas edades tempranas, como el Hijo del Labrador, donde se puede apreciar a este hombre con la boina característica inclinado amorosamente sobre la cuna del niño, con la carita rodeada de blanco para centrar la atención, y se nota estupendamente cómo domina muy bien el color, cómo juega con la luz y cómo lo que le interesan son los personajes sencillos, populares, las gentes que podemos conocer en los pueblos de Narvaja y de alrededores. También representa las tres edades, la niñez, la madurez y la vejez. Este otro, La cena del chico, se aprecia algo que en estos años 17, 18 le interesaba mucho, que eran los interiores con luz artificial, porque esa luz artificial le permitía que cada uno de los tonos que utilizaba tuviera un montón de matices que les arranca la luz. Bien, su objetivo era conseguir una beca para entrar en la Academia Española de Roma. Esas becas se convocaban cada 4 años e implicaban que el que obtenía la beca podía pasar 4 años en esa academia de la Ciudad Eterna con todos los gastos pagados, profesores, estancia, alojamiento y manutención. Entonces él fue a Madrid, aprovechó para visitar naturalmente el Prado y volverse a enamorar de Velázquez, y se presentó a las oposiciones concurridísimas, como se puede ver en la lista de personas inscritas, y bueno, pues sacó la primera plaza de pintura, que se seguía llamando pintura de historia. Y por cierto, que la plaza de pintura de paisaje la sacó Llorens, que tienen varios cuadros aquí en el museo, o sea que tienen también de un compañero suyo. La Academia Española de Roma está en la colina del Gianicolo, en el convento antiguo convento de San Pietro in Montorio. Hay unas vistas magníficas sobre la ciudad y maravillosos talleres donde trabajar. Entonces Antonio saca la plaza. Se puede ver aquí que pertenece a la promoción 1904-1908, y otra vez contrasta su juventud, aunque intenta dejarse bigotito para parecer más mayor, con los personajes de alrededor. Entonces en la academia va a pasar 4 años, al final de cada año había que entregar un cuadro, que era digamos el trabajo de fin de ese curso, que luego era enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, puesto que era el que financiaba la Academia Española de Roma. Allí en Roma, naturalmente tenemos muchas obras que pinta en la academia, pinta mucho con modelo. En este modelo de desnudo femenino se puede apreciar su dominio de la anatomía. Es un desnudo, como ven, muy pudoroso. Está visto un poco en picado y contrasta la claridad de la piel con la oscuridad del terciopelo verde oscuro del sillón. También se puede ver la perspectiva en las losetas del suelo, en la colocación de la alfombra y el interés por la cerámica y los objetos cotidianos. Es una obra delicada y una muestra más de su interés siempre por el tema femenino. También pinta este cuadro a las planchadoras, que responde a eso que hemos comentado antes de su interés por los interiores con luz artificial, escenas domésticas, sencillas, donde las figuras parecen captadas casi como quien hace una fotografía, parece que no están posando, aunque él nunca da una pincelada sin tener la modelo delante. Y aquí lo que quiero que observen es la habilidad con los blancos. Si alguien de los que me escuchan pinta sabe que el blanco y el negro son dificilísimos de matizar sin embarrarlos. Y ya pueden ver la cantidad de gamas que le arranca a esos blancos que vienen al rosa, al azul, etc. Su obra más hermosa de este tipo, aunque la imagen que tengo está demasiado rojiza, lo siento mucho, pero no me han dado en el Museo San Telmo, donde está una imagen mejor, es esta que se titula El beso de la madre. La madre que se inclina para besar a la hija que se queda dormida, pues
haciendo algún tipo de deberes o de trabajo. Si alguna vez van a San Sebastián, les recomiendo que vayan a la sala Antonio Ortiz Echagüe del Museo San Telmo, porque es una obra bellísima y los efectos de luz son impresionantes. Esta es prácticamente la última obra totalmente dedicada a los interiores con luz artificial. Bien, aquí en la academia había conocido a Chicharro, Benedito y Sotomayor, otros pintores de la promoción anterior que eran discípulos de Sorolla, y concretamente Eduardo Chicharro, que había estado en la isla de Cerdeña, pero había tenido que volverse muy pronto porque enfermó de malaria, que era una enfermedad endémica en la isla, y pudo pintar muy poco. Pero le contó a Antonio que era una isla interesantísima. Y entonces él decidió, el tercer año de pensionado, ya hemos dicho que eran cuatro, decidió ir a visitar la isla. Y así fue como se trasladó a una isla donde, aparte de preciosas costas, tiene un interior agreste impresionante. Parece un continente. Además, Cerdeña es una isla que había estado vinculada durante 400 años a España, porque desde la Edad Media, en que era propiedad de la Corona de Aragón, ven aquí está Cerdeña con el Reino de Nápoles y Sicilia, luego con los Reyes Católicos y los Austrias, siguió formando parte del Imperio Hispánico. De hecho, hasta el final de la Guerra de Sucesión, con el Tratado de Utrecht en 1714, no se perdió Cerdeña, de manera que durante 400 años fue una isla que estuvo totalmente vinculada con España. E incluso el idioma sardo, los italianos dicen que en realidad es como una mezcla de italiano y español, y no les falta razón. Bueno, entonces él llegó a la isla de Cerdeña porque le interesaban sobre todo los riquísimos trajes populares, porque es una isla donde cada pueblo tiene un traje regional distinto y donde en aquella época las mujeres lo llevaban a diario. Por supuesto, también tenían otros de fiesta, pero era impresionante, y él eso, como le interesaba tanto el tema costumbrista, decidió ir a esa isla y se dedicó fundamentalmente en esta primera etapa sarda a, fueron los primeros meses de 1907, a recorrer el norte y el centro de la isla, rehuyendo las ciudades y deteniéndose en los pequeños pueblos, atraído por los trajes tradicionales. Y se volcó en la representación de figuras femeninas fundamentalmente, siempre, insisto, de tamaño real, que estaban realizando sus labores o participando, bien solas o bien en grupo, en muchas de las celebraciones y festividades que tenían lugar en la isla. Aquí pueden ver todavía estas mujeres que llevan la vela, el recuerdo de aquellos efectos de luz artificial, pero lo que le interesa evidentemente son las vestimentas, y juega muy bien con los blancos y los negros y sus reflejos. Aquí les enseño algunos más que van como en comitiva, no sabemos si a la iglesia o al campo a trabajar. Esta mujer que criba el grano, fíjense en la vivacidad de los ojos y un poco al modo velazqueño, que el espacio lo crea la sombra que proyecta la figura en la pared del fondo. También observarán que siempre representa las manos, porque los buenos pintores no tienen problema en representar las manos, los malos pintores suelen esconderlas o bien hacerlas de muy mala manera, en el blanco y el negro. En un pueblo que se llama Itiri, una de cuyas notas más pintorescas son esas curiosas camas situadas en altura a las que hay que acceder mediante una escalera, pintó este precioso lienzo que se llama La Hilandera. Y en Mamollada, donde las mujeres llevaban unos corpiños que acababan en pico, como si fueran flores, realizó algunos cuadros como este, que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que se llama Comida en Mamollada, donde podemos ver varias mujeres en torno a una mesa que están limpiando del polvo los platos para irlas colocando. Y bueno, se puede ver, como hemos comentado antes, su interés por la cerámica popular, por las fiestas tradicionales, por los trajes, por el colorido, que siempre es veraz, ¿eh? Los trajes son exactamente así. Digo porque en Cerdeña hay un gran amor actualmente por los antiguos trajes tradicionales, y ahí está un museo donde he podido comprobar que efectivamente no da una pincelada que no sea fiel al traje de cada localidad. Bien,
volvió a Roma, entregó su trabajo de tercer año, pero decidió que el cuadro de cuarto año, que era la obra final, lo que llamaríamos el trabajo de fin de máster, ¿verdad?, decidió que lo iba a hacer en la isla, y concretamente en una localidad que se llamaba y se sigue llamando Atsara. Atsara está en las montañas agrestes del Genagertu, una zona que los propios sardos llaman la Barbagia, con todas las connotaciones que eso tiene, zona de pastores, de bandoleros, de gente con un gran sentido del honor. Hay una escritora, Gracia de Leda, que fue premio Nobel, la segunda mujer premio Nobel en la historia de los premios, que escribió una serie de libros sobre estas tradiciones ancestrales del interior de la barbarie. Y es aquí donde él decide que va a hacer su obra de final de año, porque el traje de Atsara es el que más le interesa. Esta es una foto un poquito posterior, es de 1920, pero es para que vean un poco el ambiente y el tipo de pueblo del que estamos hablando. El traje de Atsara tiene tres elementos característicos. Satayola, que es este tocado blanco que cae a ambos lados de la cabeza como si fueran unas alas, es un tocado de lino almidonado, y se sujeta bajo la barbilla con una franja. Luego está su chipone, que es esa chaquetita roja ricamente bordada, y luego está esa chinta, que es esa falda con unas franjas verdes y azules que contrastan con la oscuridad del negro. Este es el traje de Atsara y este es el tocado que lleva la niña que tienen ustedes aquí. Las gentes de Atsara lo que hacían era vivir del pastoreo de cabras y ovejas fundamentalmente, y las mujeres tejían la lana de las ovejas en sólidos telares de bajo liso, como pueden apreciar aquí. Esta figura muy en primer término, pueden ver que el traje es exactamente el que les he puesto hace un momento, y el tipo de telar con las líneas del suelo o las maderas del telar creando la perspectiva, esta figura muy en primer término que nos mira y esta otra que queda un poquito más diluida porque está retirada. Él decidió que su cuadro de final de cuarto curso, de final de carrera, digamos, lo iba a hacer a base de mujeres de Atsara. Y entonces empezó a hacer una serie de cabezas de chicas, jóvenes y mayores, mujeres mayores, que le interesaron. Y les pongo este en primer lugar para que vean qué dominio del dibujo. Porque a veces la pincelada densa y abocetada, matérica, suelta, nos hace olvidar que debajo hay un dibujo espectacular. Para algo se formó en la Academia de Bellas Artes Francesa y después en la Española de Roma. Aquí tienen una de esas cabezas, aquí tienen otra modelo. Este cuadro está actualmente precisamente colgado en la Academia Española de Roma. Y aquí tienen su niña, la niña que está colgada en las salas de este museo, para suerte y fortuna de todos ustedes. Esta cría, pueden ver que básicamente lo que hace es enmarcar en blancos una cara preciosa, con una mirada sorprendentemente viva. Porque Ortiz Echagüe, y esto es importante que lo sepan, lo primero que pintaba en cualquier figura eran los ojos. Él siempre decía que cuando había capturado la mirada ya tenía el reto hecho. Es decir, primero los ojos, y ya si esos ojos eran vivos, comunicaban, reflejaban el carácter, la expresión de la modelo o del modelo, el cuadro iba bien. Entonces primero los ojos, la mirada, y después ya podía hacer la cara y terminar la obra. Una obra que, como ven, está firmada y fechada en Atsara en 1908. ¿Por qué hizo toda esta serie de figuras? Porque eran estudios
con los cuales iba a hacer su gran obra, la obra maestra de su juventud. Un lienzo colosal, piensen que mide 4,20 metros de ancho por 2,5 metros de alto. Son 26 figuras de tamaño natural, 24 mujeres y 2 hombres, que se disponen alrededor de una mesa y representan la costumbre según la cual las cofradías de Atzara se reunían por Pascua para celebrar la resurrección. La fiesta de la cofradía de Atzara es un cuadro costumbrista formado por una suma de retratos individuales, en el que lo pintoresco de los trajes y de la escena no está reñido, sino muy al contrario, con la penetración psicológica de las figuras. Se darán cuenta de que la disposición va primero estas mujeres que están sentadas, a continuación estas que aparecen de pie, después las que se sientan a la mesa y a continuación las que traen en grandes recipientes todo lo que se va a consumir durante la comida. Fíjense que la profundidad la marca la composición, pero también las líneas del suelo y la disposición del mobiliario y los personajes. Cada figura de estas, insisto, es de tamaño real y, como siempre, que vemos un gran cuadro apaisado, lo vamos a empezar a leer de izquierda a derecha, que es el sentido de nuestra lectura cuando leemos un libro. Y cuando empezamos a leer este cuadro de izquierda a derecha, lo primero que nos encontramos es esta niña, que es la del Museo de Pontevedra. Es esta modelo que tienen aquí y aparece sosteniendo una cesta con naranjas. Fíjense el contraste entre el rostro prácticamente infantil, adolescente, y esta señora mayor, de aspecto un poco de bruja, arrugada, con mala cara. Aquí tienen otro contraste precioso entre una mujer joven y un niño. Aquí pueden ver algunos de esos estudios individuales que les decía yo que forman este enorme lienzo. Un lienzo que es un verdadero alarde de energía mental y física, representa la obra cumbre y también la última de su etapa en Cerdeña, y al igual que los demás cuadros de Ortiz Echagüe, aparte de ser puras obras pictóricas, tienen un gran interés antropológico y etnográfico, porque constituyen un repertorio de actividades, de tipos, de trajes populares que él ha ido recogiendo por los distintos pueblos de la isla. Y hoy, más que entonces, estas obras tienen un valor incalculable como documento gráfico de una época ya desaparecida, a la vez que resultan de gran ayuda para recuperar el legado cultural de esa isla. Bueno, este cuadro, cuando lo termina, lo lleva, por supuesto, a Roma, y en la exposición de los pensionados de la Academia causó sensación. La prensa italiana romana alababa su estilo clásico y moderno a la vez, su audacia colorista, estoy leyendo, el realismo de los lienzos, fue el verdadero triunfador de la muestra. El pintor español había descubierto a Cerdeña a los propios italianos, que se sorprendieron de la singularidad de aquellas gentes extrañas que vivían en aquella isla que pertenecía a Italia, pero que no visitaban, evidentemente. Entonces, este lienzo viajó mucho y obtuvo unos premios por todas partes donde fue. Para empezar, obtuvo la medalla de segunda clase de la Exposición Internacional de Múnich de 1909. Digo, para que vean todo lo que ha paseado su niña, representada en ese cuadro, por el mundo. Después lo llevó a Madrid, donde fue condecorado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912. También lo presentó al Salón de Artistas Franceses de 1921 y obtuvo la medalla de plata. Y a raíz de su éxito, la Galería Georges Petit de París, que era la más importante del París de aquel momento, donde exponían solo los grandes, le hizo una exposición especial para su obra. Y con esta ocasión se publicó el primer libro sobre su pintura, en francés, por supuesto, de Camille Mauclair, el gran crítico del París de aquel momento, donde decía: esta gran tela de la fiesta de Atzara la considero su obra maestra hasta el momento.
así como una de las composiciones más sabias, más expresivas y más reveladoras de maestría del arte contemporáneo. Como veremos más adelante, Ortiz Echagüe y estos lienzos sardos, incluida la cabeza que tienen ustedes, que también se expuso aquí y se expuso después en museos del resto de Europa, concretamente en Ámsterdam, estos cuadros y este pintor dejaron una huella tan profunda en la isla que fue seguida por otros artistas contemporáneos y dio lugar al nacimiento del costumbrismo sardo y de la conocida como Escuela de Azzara, que es uno de los capítulos más brillantes de la pintura italiana de la primera mitad del siglo XX. Con este cuadro, en Roma, en 1909, empieza ya a hacer las maletas para volver a España. Pero estando ya con su taller recogido, llamaron a la puerta. Llamaron a la puerta un matrimonio holandés, los Smith. Él era un banquero muy importante que había fundado el Banco Holanda La Plata, es decir, un banco que conectaba Holanda con Argentina, y su mujer, Noni, era una hispanista que había traducido obras clásicas españolas al holandés. Habían visto la exposición, habían visto el cuadro de la cofradía Azzara, habían visto aquellas niñas pintadas en el cuadro y dijeron: queremos que este pintor pinte a nuestra hija. Y así fue como retrató a esa niña, que se llamaba Elizabeth, y ese cuadro, que es este, en forma de tondo, cuando lo llevan a Holanda, les gustó tantísimo a los amigos de este banquero, que por supuesto eran todos gente riquísima, que vivía además en Hilversum, que es la zona cercana a Ámsterdam, donde están las viviendas de los millonarios, gustó tanto el retrato que los Smith le escriben una carta y le dicen: si vienes a Holanda, tenemos un montón de gente que quiere que retrates a sus hijos y a tantos florines cada cuadro. Entonces él, que si volvía a España, pues en principio tenía que empezar a buscar clientela, dijo: ah, pues sí, me voy a Holanda. Y entonces se marchó y se estableció aquí en Hilversum, al lado de Ámsterdam. Aquí le pueden ver recién llegado con la niña que había sido su modelo y su perro, porque Ortiz Echagüe era amante de los perros, siempre tenía perro. Y empezó a pintar retratos y también a visitar los museos holandeses. Y se quedó fascinado, como no podía ser de otra manera, con Frans Hals. Y aquí tenemos un cuadro que se llama La señora Jansen y sus amigas, que representa un grupo de ancianas holandesas que se reúnen en torno a una mesa con sus libros de oración, que tiene un aire que recuerda perfectamente a las calvinistas que pintaba Frans Hals, y que, como pueden ver, es un cuadro magnífico basado también en estudios individuales. Miren qué dibujo. Hay que dibujar así, qué mano tenía. Entonces, bueno, este cuadro luego obtuvo una medalla en la Nacional de Bellas Artes de Madrid y, bueno, pintó muchos interiores holandeses con personajes, por supuesto, populares, ancianos con unos rostros, con una fisonomía impresionante, y también le interesaron pues un poco el mobiliario, la cerámica de Delft fundamentalmente. Y aquí le tenemos en un autorretrato de 1912, un poco representado como un dandy, como un joven seguro de sí mismo, que estaba obteniendo evidentemente unos buenos resultados económicos haciendo muchísimos retratos entre la alta sociedad de la banca holandesa. Como este banquero, el señor Smith, tenía propiedades en Argentina, concretamente en La Pampa, y tuvo que hacer un viaje para vigilar sus tierras, pues le dijeron que si quería ir con Argentina con ellos, porque ahí en Argentina seguramente también tendría mucha clientela. Entonces aquí le tenemos en el barco pintando al señor Smith. ¿Ven el cuadro? Siempre la vivacidad de las miradas.
Y efectivamente, cuando llega a Buenos Aires, pues empieza a retratar a personajes importantes de la sociedad porteña. Este es un pastel, es el primero que les muestro, para que vean también el dominio de esa técnica que tiene el pintor. Retratos de las damas, de la sociedad porteña. Y bueno, cuando regresa, como sabe muy bien, está ya la Primera Guerra Mundial. Él está en Holanda y decide que no es buen lugar para estar durante la guerra, y se vuelve a España, a casa de sus padres, que habían conseguido ya el destino que la madre soñaba. La madre de Antonio Ortiz de Echagüe, que era alavesa, estaba enamorada de la ciudad de San Sebastián, y por fin consiguió que a su marido le dieran un destino en la ciudad. Y por eso pasó los años de la Primera Guerra Mundial en San Sebastián. Aquí tienen un dibujo de su madre y otro de su padre. No hace falta que me extienda porque creo que habla por sí mismo. Y decirles que en esos años pintó muchos cuadros de mujeres con mantillas, un poco las españolas con abanico. Alguna recuerda ligeramente a los modelos de Zuloaga. Y también hizo algunos cuadros de gentes de La Rioja, porque la familia de su madre tenía viñedos, y pintó esta Vendimiadora de Alfaro, que es muy bonita y que, por cierto, ha sido la obra elegida para ilustrar el cartel y el catálogo de una exposición antológica que voy a comisionar sobre él en Guadalajara, donde nació a final de año. Y también pintó paisajes de los alrededores de San Sebastián. Es el primer paisaje que les pongo para que vean que también es un pintor de paisajes que tiene una técnica dentro de lo que se llama el luminismo impresionista español, donde es una pintura más que de pequeñas manchas, de pinceladas, que recoge muy bien la luz, de ahí el luminismo y evidentemente la influencia de Sorolla. A pesar de que estábamos en la Primera Guerra Mundial, se escapó a Estados Unidos, se fue a Nueva York, seguramente gracias a los contactos del banquero holandés, y allí pintó muchos retratos durante unos meses. A la vuelta, terminada la guerra, regresó a Holanda porque le había pedido por carta a aquella niña que ya había crecido que se casara con él, y efectivamente aquí tenemos a Elizabeth. Y el matrimonio se marcha de viaje a Granada, donde por cierto nació su primera hija. Y entonces aquí Ortiz Echagüe se dedicó a pintar personajes populares granadinos. Por ejemplo, La Santera, que es un cuadro que más adelante comprará el gobierno francés y que hoy en día está en el Museo de Pau, donde vemos el contraste entre la anciana vestida de negro que lleva esta imagen de Cristo, una imagen de Cristo que se pasaba por las casas para que la gente diera dinero. El contraste, decía, entre la anciana y las jóvenes, que son lozanas y frescas. Y fijaros que los colores blanco y rojo y el contraste con el negro nos recuerdan a su etapa de Cerdeña, ¿lo ven? Dominguín y su asno, un gitanillo que andaba por allí y que posó para él. Y vistas de los patios, como no, de la Alhambra y del Generalife. Aquí se puede ver, por ejemplo, el reflejo, espejo, de las alquerías del fondo, o la perspectiva que crean los setos delante y detrás. En Granada, como he dicho, nació su hija, Carmen, a la que pintará bastante a menudo. Le puso Carmen porque, claro, los Cármenes de Granada. Y luego regresaron a Holanda. Y ahí en Holanda se instaló en el sur, en Zeelandia, que era la zona también más recóndita, más atrasada de Holanda, en esta localidad que se llama Veere. Y se dedicó a pintar a los marinos, a las mujeres ancianas, a las niñas, a los personajes característicos de esta zona que se llama el Goy. Como estas señoras tomando café, fíjense qué gama de azules, los rostros impresionantes, no pongo muchos detalles porque estoy dando una visión rápida de la biografía del artista, para luego centrarme de nuevo en el cuadro de Pontevedra y en la escuela de Cerdeña. Siempre la expresión de la mirada. Es que los cuadros de Ortiz Echagüe son ellos los que nos miran a nosotros, más que nosotros mirarles a los modelos. Ese es un tríptico, son tres
cuadros, recuerden que siempre son a tamaño real, que tituló La Casa Amarilla porque era una casa que le llamó la atención porque estaba empanelada con una madera pintada amarillo y todo eso le daba un fondo muy, muy alegre, muy cromático. Este se llama El Médico del Pueblo, el que atendía por las casas de Beere, que es un pueblo de pescadores. Pero como era en aquel momento París el centro neurálgico del arte, decidió dar un salto a París y se marchó con la familia a pasar un año a París, al París de los felices años 20. Y ahí hizo una serie de retratos maravillosos, Belle Époque, como pueden ver aquí, incluso por el vestido que lleva la modelo. Y se puede ver que cada vez más tiende a colocar en los retratos de encargo a los personajes sobre fondos con unos cielos muy abocetados, muy valientes, muy libres, y algunos elementos vegetales que enmarquen al personaje y lo realcen. También pintó bastantes desnudos de estudio, como este, este está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Aquí es evidente la influencia de Manet, un pintor que él admiró mucho en París, y el contraste entre la piel pálida de la modelo y el negro de la sábana sobre la que está recostada. Y luego también el contraste entre la chica morena desnuda y la chica pelirroja vestida. Otro ejemplo, este les recordará a la Venus de Velázquez, de espaldas con el espejo, ¿verdad? Un homenaje, en cierta manera. Unos estampados, los estampados Poirot, típicos de la Belle Époque parisina. Bueno, y aquí el detalle de este estudiante, o quizá fraile, que no queda claro, que mira de reojo. Por supuesto, también la influencia de la pintura veneciana, de las Venus de Tiziano, resulta obvia. También pintó a personajes del mundo del teatro, de la Belle Époque parisina, como el famoso actor Lucien Guitry, al que representa aquí en una pose muy, muy comedia. Y nada, regresa a Holanda. Ahora deja ver y se va a Hilversum, donde tiene un montón de clientela de los personajes importantes, no solamente de Ámsterdam, sino de otras zonas de Holanda. Señores que muestran evidentemente su alto poder adquisitivo y su estatus social, las esposas, fíjense que cuadros llenos de carácter, de fuerza, una pincelada siempre muy suelta, muy valiente. Y aquí va a pintar un cuadro que se titula Jacobo Van Amstel en mi casa. Efectivamente, este es un saloncito de su casa, y este cuadro lo presentó al Salón de París del año 23. Recuerden que unos años antes, con la cofradía de Char, había obtenido la medalla de plata del salón, ahora obtiene la de oro. Piensen que sacar la medalla de oro del Salón de París de los años 20 era el sumum del sumum, porque París en los años 20 era la cumbre del arte europeo. Todos los artistas de Europa y de América que querían triunfar tenían que ir al Salón de París. Bueno, pues obtuvo la medalla de oro, y al año siguiente lo presentó en Madrid y obtuvo la de plata. Es un cuadro donde aparecen dos personajes que les voy a explicar quiénes son. Esta es una criada del matrimonio, Ortiz Echagüe. Y este es su padre, que era un campesino que iba a visitarla los domingos, y entonces se ponía sus mejores galas, incluido un sombrero de copa. A él le gustó mucho el rostro del personaje, que es este. Le quiso retratar. Ya ven que es un retrato magnífico. Y representó la escena en que la hija, con su traje de criada, le lleva a su padre para tomar una copita porque le va a visitar el domingo. Entonces observarán cómo, al igual que ocurre con muchos de los pintores holandeses del 17, ponen las losetas blancas y negras del suelo para la profundidad. Este recipiente de cobre, así como la mesa, la posición de las sillas, el entarimado de la pared, los cuadros nos van llevando hacia el fondo, y en el fondo, en medio de estos estantes, hay un espejo. Un espejo que refleja el jardín que existe fuera, que además existe, porque yo me he ido a esta casa.
que hoy en día es la casa de la Guardia Municipal, digamos, y existe. Entonces, en el espejo lo que hace es, como Velázquez en Las Meninas, representar algo exterior al cuadro. O sea, una perspectiva que va hacia el fondo, pero va también hacia el exterior del lienzo. Y bueno, pues este cuadro, que es una maravilla, está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y bueno, son dos retratos. Al mismo tiempo es una cena costumbrista y al mismo tiempo representa perfectamente el entorno de esos confortables domésticos holandeses. Bien, hemos dicho que obtiene la medalla de oro también en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, y eso coincide con un hecho, y es que su suegra, Noni, la madre de su esposa, se había quedado viuda del banquero holandés, pero se volvió a casar con otro que también era banquero. Y como ella era muy enamorada de España, le dijo a su segundo marido que le hacía mucha ilusión pasar una temporada en España. Y entonces se compraron nada más y nada menos que el palacete de la Quinta del Berro de Madrid, que hoy es un parque municipal, no sé si conocen. Y la suegra les invitó, dice, bueno, acabas de sacar la medalla de oro de la Nacional de Bellas Artes, vente a Madrid, pasa una temporada aquí, así yo estoy con mi hija y con mi nieta, y te dejo las caballerizas del palacio para que las conviertas en tu taller. Y efectivamente, entonces, pues él acepta y se viene a Madrid. Se viene a Madrid y aquí se pasa más o menos desde 1925 a 1929. Este es el parque y palacete de la Quinta del Berro. Estas eran las caballerizas donde tenía su estudio. Aquí pueden ver al pintor al lado de los cuadros. Ahora comprenderán el trabajo que suponen sus obras por sus dimensiones. Ya ven que él no era un hombre especialmente alto, pero eso sí, trabajador como nadie. Entonces allí se convirtió en el retratista de moda. Pintó a Alfonso XIII, pintó al infante don Alfonso de Orleans y Borbón, que era muy aficionado a la aviación, y le pinta con el morro del avión. Pintó a muchos miembros de la alta sociedad madrileña del momento. Fíjense los brillos, los reflejos de los rasos del vestido, y ese fondo, como comentaba antes, con unas pinceladas tremendamente sueltas, muy abocetadas, la fuerza del color, la alegría cromática. Él decía una frase que a mí me gusta mucho. Decía, mi alegría la transformo en color, y a veces es tanta que no me basta la materia que utilizo. Era un hombre optimista. Aquí pueden ver otro ejemplo. También trabajó con modelos, por supuesto, en París. Esta supuestamente es una actriz que está en el escenario, ven la sombra negra que proyecta detrás, y aquí se ve la concha del apuntador. Y fíjense en el borde del vestido, si recortamos esto es que es un cuadro abstracto. Qué maravilla de brillos, de reflejos, de juegos de colores verdes, azules, morados. Y sin embargo da perfectamente la idea del vestido de raso. El contraste del exquisito dibujo que se aprecia en el rostro con ese fondo tan valiente, tan suelto, tan espontáneo. Les pongo algunos dibujos de modelos para su disfrute. Hace una exposición individual en el Museo de Arte Moderno, que entonces estaba en la Biblioteca Nacional de Madrid. El pabellón español de la 16 Internacional de Venecia le dedica una sala. Ahí le vemos en la Plaza de San Marcos con su esposa. El gobierno español le nombra caballero de la Orden de Alfonso XII y el gobierno francés le concede la Legión de Honor por sus méritos artísticos. Pero claro, 4 años seguidos en Madrid ya se le hacía demasiado, porque ya hemos visto que es un trotamundos, un pintor cosmopolita que no puede parar mucho tiempo en el mismo sitio, y entonces decide hacer un viaje a Marruecos. Allí en Marruecos se quedó fascinado por el exotismo
de los zocos de las Medinas y decidió instalarse en la ciudad de Fez por espacio de 2 años. Y allí en Fez realizó las obras más brillantes de su ya espléndida carrera, en la que tomó como modelos a los vendedores del zoco, a las mujeres bereberes, a las negras de Senegal, que pululaban por las callejuelas de la Medina. Esta vendedora de pan les recordará perfectamente porque está pintado en un momento en que ya empieza la luz artificial, porque se apaga el sol. Les recordará perfectamente aquellos efectos de luz de su época juvenil. Este está en el Museo de Bellas Artes de Álava. Fíjense en estas mujeres azules de tafilalet, con esos ropajes casi monásticos, esa gama de azules. Aquí en Marruecos suele poner fondos de paredes blancas encaladas porque le gusta tanto el exotismo de los personajes que no necesita más que a lo mejor una pequeña cenefa abajo en el suelo, poco más. Los rostros, siempre impresionantes. Es que sus cuadros costumbristas en realidad son sumas de retratos, pero no son retratos donde el modelo paga al pintor, sino que es el pintor el que tiene que pagar al modelo para que pose. El mendigo ciego, cómo extiende las manos con su lazarillo. Qué obra tan impactante, ¿verdad? Y qué gamas de azules. Este moro notable, sus rostros ancianos. Las senegalesas, con sus colores brillantes. Acelero un poquito porque se pasa el tiempo volando y es que me entusiasmo. Los vendedores del zoco, algunos dibujos. Con esos cuadros hizo una exposición personal en Rabat, de Marruecos. El sultán le concedió la medalla Alauita, que era la máxima distinción artística del país. Con ellos volvió a Madrid, pero en Madrid empieza la Segunda República. La situación es muy inquietante. Europa vive un momento prebélico y entonces decide irse a Argentina, a las tierras de su suegro en La Pampa, y allí va a pintar algunos cuadros, aparte de dedicarse al campo, como este de su mujer con su hija en una hamaca amarilla, fantástico, o este otro de su hija entre toda clase de animales. De Estados Unidos, donde solía exponer con cierta regularidad en las exposiciones internacionales, le llaman para hacer una individual en el Carnegie Institute de Pittsburgh, pero ya no se desplaza a Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Teniendo en cuenta que era un viajero impenitente. Eso significa que sus fuerzas empezaban a menguar, que no se encontraba igual de fuerte que antes. Y efectivamente, por desgracia, con 58 años, falleció en Buenos Aires sin poder regresar a Europa. Europa que además ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, y falleció en Buenos Aires. Con 58 años, imagínense todo lo que podía haber pintado después. Una pena. El caso es que su viuda donó al Museo de San Telmo, que es donde vivían, recuerdan, los padres de San Sebastián, 10 obras, entre ellas la fiesta de la cofradía de Tzara, que constituyen la sala más hermosa de ese museo. Por tanto, su niña está en San Telmo, y más adelante, cuando murió la viuda, los hijos del pintor, un chico y una chica, decidieron que todos los cuadros que había de su padre en Argentina, pues hacer un museo, que fue financiado por el gobierno de La Pampa. De manera que en Argentina hay un museo Antonio Ortiz Echagüe, en Carro Quemado, Santa Rosa. Aquí pueden ver el tríptico La Casa Amarilla o los vendedores del zoco. Volvemos a notar el tamaño. Y ahora regresamos a la niña de Atzara, a la niña sarda que tienen ustedes aquí, porque vamos a hablar de la escuela sarda en 10 minutos. Ya les he anticipado que la presencia del pintor en Cerdeña y los cuadros que pintó allí, especialmente los que pintó en esa localidad, dejaron una huella muy profunda en la isla, que fue seguida por varios artistas sardos contemporáneos, y que eso dio lugar al nacimiento de lo que se llama el costumbrismo sardo y la escuela de Atzara.
porque frente a la pintura de temática religiosa, paisajística, que predominaba en la isla italiana, siguiendo la huella dejada por Ortiz Echagüe y su ejemplo, varios artistas sardos apostaron por representar a las gentes corrientes del medio rural. Con ellos, la cultura agropastoral popular sarda, que hasta entonces se consideraba reflejo de una sociedad pobre y atrasada, fue puesta en valor y dignificada como símbolo de identidad de la isla. Las costumbres, los vestidos, las labores, las fiestas se convirtieron en el tema fundamental de muchos artistas sardos, tanto en sus cuadros de caballete como en los ciclos decorativos para edificios públicos. Cuando Ortiz Echagüe llegó a Nuoro, se hizo amigo, Nuoro está al lado de Atxara, se hizo amigo de ese pintor que se llamaba Antonio Valero. Y de hecho, en las cartas a la familia que escribe a España, habla de él. Y dice: en Nuoro me encontré con un ángel protector, Valero. Era pintor y sobre todo tenía un entusiasmo por la pintura como nunca he visto. Era un fanático del arte. Pues este Valero se entusiasmó con los cuadros de Antonio y lo tomó como punto de referencia para sus obras. Aquí pueden ver el cuadro de Atxara que les he puesto, perdón, el cuadro que les he puesto de El saludo de las cofrades, y aquí este de Valero, también con las velas, ¿lo ven? De hecho, se estuvieron carteando toda la vida, este artista sardo y Antonio Ortiz Echagüe, hasta que él murió. Se conservan las cartas, además. El otro artista sardo más cercano a Ortiz Echagüe fue este, un grandísimo pintor que se llamaba Filippo Figari. Fíjense, no hacen falta palabras, ¿verdad? Aquí tienen a la niña de Atxara del Museo Pontevedra y aquí tienen un cuadro de Filippo Figari. O las tejedoras sardas de Ortiz Echagüe y las de Filippo Figari. ¿Lo ven? Porque tanto Valero como Figari, siguiendo el ejemplo de Ortiz Echagüe, se instalaron en el pueblo de Atxara y empezaron a pintar a sus mujeres y a sus campesinos. Y así nació lo que se conoce como la Escuela de Atxara. También aquí tienen otro cuadro de Figari con las mujeres, con Satagriola. Y a partir de estos dos, otros artistas un poquito más jóvenes también siguieron esta tendencia, que suponía un cambio radical respecto a la temática que se cultivaba en la isla anteriormente. Esos pintores, no os los voy a poner todos, pero por lo menos algunos ejemplos sí: Mario dell'Itala, además de pintar, hacían grabados, y en los grabados se representa muy bien, porque además los grabados se pueden reproducir a gran escala, esa pasión por tomar como objeto de la pintura, como tema digno de ser representado, a los campesinos, a los pastores, a las mujeres de las islas, perdón, de los pueblos del interior de la isla de Cerdeña. Aquí lo pueden ver. Miren los grabados. Otro pintor y grabador, Carmelo Floris. La influencia de Antonio Ortiz Echagüe es meridiana. Grabados. Stanis Desi, también un muy buen pintor. Este es un autorretrato. Antonio Corriga, un pintor ya nacido en el siglo XX, pero tan enamorado de la pintura de Ortiz Echagüe que utilizó este dibujo, que es de una colección de un coleccionista sardo, para hacer este óleo replicando perfectamente el modelo de Ortiz Echagüe, pero lo de Ortiz Echagüe es un dibujo y esto es una pintura. Aquí tienen. Y dado que la influencia de Ortiz Echagüe fue tan grande y dio lugar al nacimiento de la escuela costumbrista sarda, a partir de sus cuadros de Atxara, entre ellos esta niña suya, el Museo de Cagliari, que es la capital de Cerdeña, hizo una exposición de pintores españoles en Cerdeña, cuyo catálogo tiene como portada
la fiesta de la cofradía de Chara y las cabezas sardas. Y en el interior de ese catálogo está la niña del Museo de Pontevedra. Esa niña que yo siempre busqué, que la conocía solo por reproducciones. Y esto ha dado lugar a que en el año 2000 se haya inaugurado en Atxara, Cerdeña, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Antonio Ortiz Echagüe, un museo que el año próximo cumpliría 25 años y que con ese motivo me han encargado un libro en italiano y español que se va a publicar allí. Y en ese museo, cuando uno entra, aparte de este cuadro de Antonio Ortiz Echagüe y cuadros de los pintores costumbristas y no costumbristas sardos, hay, cosa inaudita, una fotografía a gran tamaño del cuadro de la fiesta de la cofradía de Chara. Y aquí tienen a su niña en este cuadro que aparece en la sala principal del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Antonio Ortiz Echagüe de Cerdeña. Todo esto para que comprendan la importancia enorme de esa pintura que hay expuesta en su museo y de todo lo que supuso la presencia del artista en la isla. Y ahora una sorpresa final, les voy a decir quién es esta niña. Se llamaba Giuseppa Manca. Tenía 15 años cuando Ortiz Echagüe la pintó. Nació en 1892, en diciembre, el 20 de diciembre. Murió en 1973, yo no la conocí, pero sí conocí a su hija. Esta es María, la hija de Giuseppa. A mí me invitaron al Museo de Atxara, que como he dicho se inauguró en el año 2000, me invitaron en 2001 a dar unas conferencias allí y tuve la suerte de poder conocer a la hija de Giuseppa. Así que les doy una primicia, esto no se sabe, es la primera vez que se hace público. Pueden aprovechar para pinchar a los periodistas para que vengan. Entonces esta es María, su hija, la hija de Giuseppa, ya ha muerto, pero sus nietos, los nietos de Giuseppa, siguen viviendo en Atxara. Y decirles que si esta niña llegó hasta aquí fue gracias al depósito de don José Fernández López, como sabe muy bien, fundador de Pescanova y gran benefactor de este museo y mecenas, que lo dejó en depósito en febrero del año 61. Ay, si yo hubiera sabido que estaba aquí. Lo dejó en depósito en el año 61. Luego después, cuando pasó todo lo que pasó y se convirtió en la empresa Sodexo, la empresa Sodexo mantuvo el depósito y el museo, con muy buen criterio, compró el cuadro en el año 1994. Creo que cuando uno entra en esta sala, como me ha pasado a mí, llama muchísimo la atención este bellísimo cuadro, que es una de las joyas del museo y que para mí ha sido un placer contarle su historia. Así que muchas gracias.